Guatemala aprovechó un error del cancerbero Fito Menendez y anota un gol. Nos vamos a las imágenes al estadio Flor Blanca. Pues bien, ahí está el despeje de Fito Menendez. Se le entrega a Jorge Rodas, que estaba en 40 metros de distancia, y desde allá, tremendo disparo que saca el mediocampista del Comunicaciones, Jorge Rodas, y al minuto 17 marcó el único gol para la selección guatemalteca, que le dio la victoria y su pase a la Copa de Oro. Festejaban a lo grande los jugadores de Guatemala, y la verdad que nadie daba un centavo por esta selección que llegó sin pena ni gloria, pero después de ser el patito feo, terminó siendo el león de este torneo. Un gol que le da la victoria y su pase a la segunda ronda, a pesar de que la selección salvadoreña estuvo siempre encimando la portería guatemalteca. Al final del encuentro, el director técnico de la selección guatemalteca, Jorge el Grillo Roldán Popol, pues se mostró satisfecho, al tiempo que no negaba su renuncia de esta selección chapina. Ahí está Jorge el Grillo Roldán, ya clasificó a la Copa de Oro, pero hay que ver qué es lo que pasa. El próximo domingo, este domingo, a las 5 de la tarde. Y El Salvador, que buscaban también pasar a la final. Más de 30.000 salvadoreños llegaron al Flor Blanca. Sin embargo, al minuto 13, Guatemala anota este gol por medio de Jorge Rodas, que aprovecha un mal despeje del arquero Fito Menéndez, que tuvo que sustituir a Raúl García, que con la muerte de su padre no pudo asistir a la cancha. Omar Pastoriza y Jorge Roldán hablaron del partido y de los planes que tienen para el futuro. Planes que por ahora se llaman Copa de Oro, a celebrarse en los Estados Unidos el próximo mes de enero. De los 90 minutos, 70 minutos tuvo El Salvador la pelota. ¿El rival era superior? No, creo que no. Creo que el planteo de ellos fue... le dio su resultado, nada más. ¿Cómo vio El Salvador? Igual, con su mismo fútbol, muy similar al de Guatemala, un tanto más aguerrido. En San Salvador, El Salvador, Antonio Mineros para Marcador Final. Estamos de regreso en el Cuscatlán. Salvador en casa enfrentando a Costa Rica, buscando el pase a la final de la UNCAF, y por vez primera en todo el torneo, que hoy está cumpliendo su día número 8, hay un lleno total en el Cuscatlán para este partido, Jorge, que va a sacar chispas. Entre El Salvador y Costa Rica, aquí están los árbitros del encuentro. Armando Archundi, el mexicano. Lo acompañan Carlos Pastrana de Honduras. Y el guatemalteco Ariel Méndez. Carlos Batres es el cuarto oficial por una selección salvadoreña que cuenta con el respaldo de 35.000 aficionados en este estadio Cuscatlán. El Salvador primero en el grupo A con 7 puntos, derrotó 2-1 a Belice, le ganó 2-1 a Nicaragua y empató 0-0 con Guatemala. Enfrenta a Costa Rica, segunda en el grupo B con 3 puntos, derrotó 3-1 a Honduras y perdió 1-0 con Panamá. Así juega El Salvador, con el número 1 Gómez en el arco, el 2 para Salazar, con el 4 Anaya, el 5 Velázquez, 7 Merino, 9 Erazo, 17 Alas, el 18 para Murgas, con el 19 Pacheco, el 20 Torres, el 21 Quintanilla. Esta selección que dirige técnicamente Carlos de los Cobos, el mexicano. Mientras tanto, el rival Costa Rica, con el 18 Porras, que vuelve al arco, el 2 para Drummond, el 3 Cordero, con el 4 Umaña, 6 Barrantes, 7 Rolo Fonseca, con el 9 Solís, el 10 Centeno, 12 para González, 14 Rodríguez, 15 Wallace. El entrenador es el pelícano Hernán Medford. Todo listo para el arranque del segundo partido semifinal, toda la esperanza de un pueblo está en lo que pueda hacer El Salvador dentro de la cancha. Costa Rica, 5 veces campeón de UNCAF, vuelve a alinear a su equipo titular en un día donde Walter Centeno y Rolando Fonseca están llegando a su partido 100, vistiendo la camiseta nacional de Costa Rica. Hoy toda la gente en El Salvador recordaba aquella proeza cuando en 1997 llegó aquel gol de Elías, el gran Elías, el que anotó ese gol en una década de sequía, y en donde viene justamente en la portada de todos los diarios Elías Montes, que junto con gol de Raúl Díaz Arce le dio aquella victoria histórica a la selección del Salvador, que era dirigida por el ya fallecido José Omar Pastoriza. Y por eso lo dicen los salvadoreños, Fernando, es ahora o nunca. Comienza el fútbol, la segunda semifinal en vivo a través de Galavisión entre El Salvador y Costa Rica. Quedan los relatos con ustedes para este primer tiempo
Fernando Schwartz. Gracias, Jorge Otati. Ya Panamá está esperando rival en la gran final. El equipo de Costa Rica moviendo su balón, jugándola con Rodolfo Rodríguez, balón largo al área, la baja Fonseca, remata. Muy bien Juan José Gómez, pero ya Armando Archundia había silbado posición adelantada de Rolando Fonseca y le pide discretamente que cuando él silbe ya no siga con la jugada. Y es que tiene razón Archundia. Tiene que cuidar todos los detalles en un estadio lleno para no enardecer a la afición. Estaba claramente adelantado Rolando Fonseca, el goleador de esta selección de Costa Rica, que ha dicho que quiere vengar la derrota sufrida en el partido anterior con Panamá por 1-0, demostrar que por algo es el gran favorito a obtener el título, pero a su frente tiene una selección que cuenta con el respaldo de su público, que en un excelente número está acompañando en el Cuscatlán a El Salvador. Primer lleno en la UNCAF, es el partido, y ahí está el Pelícano Medford. Ya veíamos a De Los Cobos con su botella de agua y mascando chicle, porque es un día de nervio, donde a pesar de estar en Allstate, que uno está en buenas manos, pues no nadie va a estar tranquilo ni asegurado hasta que venga el silbatazo final del partido, cuando tenemos aquí a Jervis Drummond. Jugando atrás con Víctor Cordero, moviendo su balón Costa Rica, la gente comienza a hacer su partido, silbando en la tribuna, controlando Umaña, Umaña con Cordero, Costa Rica no trae prisa, quiere salir con tranquilidad, controlando otra vez Drummond, jugando en el medio del campo donde ya viene circulando Rodolfo Rodríguez, balón largo para este veterano Harold Wallace, marcación de Pacheco, Pacheco se bate bien y está robando el balón y Merino la toca inteligentemente en la salida de Murgas, Erazo la deja en el habilidoso Quintanilla, Quintanilla la cambia para William Torres. El Salvador ha salido prendido, la selecta de azul viene hacia el frente y aquí viene avanzando y tocando, la jugada es buena. El cambio de juego de William Torres al corazón del área, llegó un minuto tarde, ahí a la jugada donde estaba cerrando por el centro Murgas y el equipo de Costa Rica buscando el contragolpe, pero la tejió bonito el equipo del Salvador. Y aparece el talento de Eliseo Quintanilla, se junta en estos primeros minutos del partido con William Torres. Busca la apertura temprano en el encuentro la selección dueña de casa. Leo González y la silbatina aparece cuando Centeno la toca. Y el balón rebotado en donde estaba pidiendo quedarse con la posesión del mismo el jugador de la selección de El Salvador, Denis Alas. Aquí viene al frente Centeno. No puede pasar el equipo de Costa Rica. El Salvador ha salido a morder la raya, a dejar la vida en el terreno de juego. El Salvador quiere la final de la UNCAF. El boleto Copa Oro ya está en la bolsa, pero quiere ser el mandón en la UNCAF. Y mire usted nada más que lleno esplendoroso en el Estadio Cuscatlán en San Salvador. 35.000 espectadores presentes en este estadio alentando la ilusión de poder alcanzar la gran final de esta Copa de Naciones. Falta que está marcando ya Armando Archundia. Falta favorable para la selección de azul, la selección de El Salvador. Va a buscar poner el balón dentro del área. Ahí el Pelícano Medford dando algunas indicaciones. Alas es el hombre que va a cobrar. Le ha dejado ya la responsabilidad y el balón, justamente Murgas, el balón viene al corazón del área. Erazo, que prometió 6 goles y no ha anotado ninguno, pero con uno que anote hoy valdrá como 6 indiscutiblemente, porque puede ser el gol que los lleve a la gran final. Quintanilla. Quintanilla ante la marca de Leo González, jugada de apoyo con William Torres, William enderezando, cortando Umaña, Umaña con Rodolfo Rodríguez, Umaña va atrás con Víctor Cordero, la experiencia la tiene Costa Rica, la localía la tiene la selección de El Salvador. Balón largo que no puede llegar al destino donde ya estaba finalmente Solís y el saque de banda lo tiene Leo González. Ha comenzado intenso el partido, aquí viene al frente Alonso Solís, este tiene clase, envía el balón al centro, el remate de Fonseca a las manos del arquero Gómez. Inteligente Alonso Solís, esperando la marca, realizando el enganche en el momento justo para quitarse al defensor de encima. Y después el centro buscando la cabeza del goleador, Rolando Fonseca, que conectaba
pero era muy fácil para el portero Juan Gómez, el salvadoreño. El despeje largo de Juan José Gómez, la pelea Quintanilla, la busca Erazo, se pelea con todo el balón, Murgas desplazado, el balón extiende finalmente a los dominios donde ya está Anaya. Anaya le pone la calma y el talento y la juega con capitán Víctor Velázquez, encontrando el movimiento donde está moviéndose Denis Salas. Otra vez capitán Velázquez poniendo un poco de calma ahí a la salida. Vamos a ver si encuentran ahí a Merino en el medio del campo. Alas trompicado, está cometiendo falta, que inmediatamente silba Armando Archundia. Y el balón pertenece a la selección de Costa Rica. Y fíjate que nada más con Guatemala fuera de la final, el que hoy está de cuarto oficial, Carlos Batrés, pinta para ser el árbitro de la gran final de la UNCAF. Ahí tenemos la reiteración de la mano, la infracción que cometía Denis Salas en la selección salvadoreña. Le costó a Costa Rica encontrar el balón en los primeros minutos de este partido. Finalmente pudo recibir a Alonso Solís y con él renacen las esperanzas de Costa Rica. Muy marcado en los primeros minutos del partido este futbolista. Centeno pone el balón en circulación, balón largo. Se queda el arquero Gómez con el balón en su poder y viene la salida de parte de Gómez, encontrando rápidamente el control de Merino. Merino con Murgas, otra vez atrás el balón y está abriendo finalmente al costado donde ya está Manuel Salazar. Costa Rica comienza a hacer el pressing en el medio del campo, tiene que soltar rápido el balón El Salvador y Costa Rica recupera con Barrantes para Leo González. Leo González buscando filtrar el balón para Solís. Hay una falta sobre Leo González después de que pasó el balón. No pasó el hombre y el árbitro Armando Archundia está marcando este balón favorable al conjunto de los ticos. Mira, cuando la suelta Leo comete un error mental Salazar. Le comete la infracción a González el tiro libre para la selección de Costa Rica. Hay muchos habilidosos, uno de los cuales es Walter Centeno. Acomoda la barrera el portero, solamente un hombre recibiendo la indicación. Vamos a ver cómo resuelve este tiro libre a su favor la selección tica. Viene el cobro de Centeno, balón a segundo palo. Entraba Barrantes y dijo Gómez, yo no me ando por las ramas. Y mejor saca de puños ese balón, cuidado. Ya aventaron un vaso con cerveza y hay que tener mucha calma. La afición debe hacer su partido, pero lo debe hacer limpiamente desde la tribuna. No pueden comenzar a lanzar objetos. No pueden comenzar a lanzar objetos. Por eso Costa Rica no puede cobrar el tiro de esquina. Atención, señoras y señores. El sonido local debe pedir calma. Esto podría ser suspendido si siguen aventando objetos reiteradamente al terreno de juego. Y reclaman que le dieron un golpe justamente en la selección de Costa Rica a Leonardo González cuando siguen alcanzando los proyectiles el campo de juego. Saben las dificultades que tiene el futbolista para ejecutar el tiro de esquina. Los fanáticos pueden gritar, pueden insultar si quieren, pero no lanzar objetos al campo de juego. Pero perdóname, dos granaderos contra 30.000 almas. No se puede. Está difícil el asunto. Cuando ya viene Solís, cobra cerrado. Y Juan José Gómez tiene que meter el manotazo. Parecía gol olímpico de parte del zurdo Solís. ¿Cómo se va cerrando esa pelota? Reacciona en buena forma el portero utilizando los puños. Cuando otra vez las fuerzas del orden tienen que aparecer, siguen los problemas. Hay golpes en el área. Hubo muchos golpes, tienen que intervenir y sancionar el árbitro del partido. Avientan también un globo allá a la cancha, es Víctor Cordero el que está empujándose ahí. Esto ha comenzado muy caliente. Archundia, no quiero estar en tus zapatos. Y llama rápidamente a Cordero. Y está buscando también a Naya, jugador camiseta número 4. Y esto es lo que hace un árbitro de categoría. Señores, vamos a jugar al fútbol. No quiero problemas. Y a la otra se van rápido Archundia, poniendo el sofocón. Pero el sofocón también hay que ponerlo en la tribuna. Mira nada más, una lata tirada ahí a un costado del balón. Y por lo pronto se está amonestando a Leo González, camiseta número 12. Y a Naya, camiseta número 4. A Anaya se lo habían advertido, a Leo González pues ya había visto lo que había pasado con su compañero Cordero, los dos primeros amonestados del partido, el remate y el gol. ¡Gol!
Costa Rica. Hernán Medford empuñando. Y es Harold Wallace el que está rematando. Él se quedó solo sin marca. Wallace la mete de bote pronto. Golazo. Gol de Costa Rica que está ganando 1-0 con gol del veterano Wallace. En un momento realmente complicado el partido después de las amonestaciones del árbitro, en el tiro de esquina encuentra el gol la selección de Costa Rica con ese remate de Wallace que sorprende completamente al portero Gómez, que vuela, no puede atrapar, y el veterano Wallace marca el 1-0 en el partido, gana Costa Rica. ¡Ay, caray, caray! El partido se va a poner más tenso, más intenso y más difícil. Atención dentro y fuera de la cancha. Yo pienso, con todo respeto, que hay poca fuerza pública en un partido importantísimo y ante un estadio lleno. Y finalmente, Fernando, apareció la voz del locutor oficial en este estadio Cuscatlán para pedir la calma de los aficionados presentes en las tribunas. Ya gana Costa Rica con el gol de Harold Wallace. Camiseta número 15 que al minuto 10 le pone número al marcador. Amonestado Anaya, amonestado Leo González, y aquí viene Solís, que a punto estuvo de anotar el gol olímpico. Leo González en la maniobra individual, centro, 2-0, gol. ¡Gol de Fonseca! Y con este gol llega a 46, ya es el máximo anotador en la historia de Costa Rica en su partido 100, vistiendo la camiseta de los ticos. Esto está 2-0. Después de una excelente jugada de Leonardo González, observen cómo burla a los rivales, tocando la pelota entre Salazar y Anaya al centro, y una definición poco ortodoxa de Rolo Fonseca, el número 7, marca el gol. Eso es lo más importante para los ticos. Sigue sumando 19 para el máximo anotador en esta Copa de Naciones de UNCAF, después de la excelente jugada de este compañero Leonardo González. Fonseca nos dice que está ganando Costa Rica 2-0 en solamente 12 minutos del primer tiempo. El récord de Guanchope ya solamente es historia en la selección de Costa Rica, y quiero ver el corazón del Salvador saliendo hacia el frente. Quiere meterse al partido William Torres en el centro. El balón lo tiene ya Pacheco. Pacheco aguantando la marca de Rodríguez, rompiendo Wallace. Fonseca va a tener lo que le gusta, que es el espacio largo. Y ahí viene Costa Rica, está en fuera de lugar Alonso Solís. Y la selecta está metida y en problemas, porque en 2 minutos dos veteranos, Wallace y Fonseca, le han puesto número al marcador. Y el fútbol es así. Había comenzado mejor la selección salvadoreña, administrando muy bien el esférico, encontrando a Eliseo Quintanilla, a Alex Erazo, a Víctor Merino, los futbolistas importantes que tuvo en la primera fase. Pero en dos jugadas, Costa Rica marca la diferencia. Primero con Harold Wallace recibiendo el tiro de esquina, y en la otra, el goleador Rolando Fonseca recibiendo el pase de un compañero como González, que realizó una jugada excelente dejando atrás a los rivales, y Costa Rica está adelante en el marcador, dominando las acciones en 14 minutos de la primera parte. Entiendo el entusiasmo de Medford, pero como está la situación, no es para que haga señas de pistolas ahí en el estadio. Para nada, teniendo en cuenta lo que estaba ocurriendo en las tribunas, hay que celebrar de otra manera, más tranquila. Sí, y hay muchos objetos alrededor del terreno de juego, eso no me está gustando. Controlando, ahí Umaña, jugando con Barrantes. Más atrás, Jervis Drummond, no encuentra a Harold Wallace. Y el saque de banda lo tiene ya Pacheco. Se tensó el ambiente de fiesta en el Cuscatlán. Y es que Costa Rica los enfrió en 2 minutos y se viene el primer cambio. No hay mañana. De los Cobos lo sabe perfectamente bien. Y está ya calentando con la camiseta número 23 para entrar al terreno de juego José Orlando Martínez, delantero. No le queda de otra ya al equipo de El Salvador, que hoy, por ejemplo, dejó pues de hacer lo que venía haciendo en los anteriores partidos, y quiere estar presione, presione y presione, además de dejar a Juan Alberto Díaz en la banca, un hombre que había funcionado bien en el ataque. Aquí viene el equipo local. Quintanilla no puede darse la vuelta.
Michel Barrantes en la salida, pero vuelve a insistir Quintanilla. La levanta en globo Rodolfo Rodríguez. El Salvador quiere venir al frente, pero le echa colmillo Jervis Drummond. Y saludamos al arquero Porras, que está tocando su primer balón de la noche. Sintió enormemente la selección salvadoreña esos goles marcados por Costa Rica. En cuestión de un minuto y medio, Costa Rica marcó dos goles en el partido. A los 11 y a los 12 minutos de este primer tiempo, y ahora lógicamente controla el esférico, juega con el balón, intenta aprovechar la desesperación lógica de la selección dueña de casa, que no esperaba tan temprano en el partido estar abajo por dos goles de diferencia. Controlando su balón, Jervis Drummond va atrás. ¿Dónde está la salida de Umaña? Después Centeno tocando de primera con Solís. Aquí viene Centeno, cambio de juego a la otra banda de Leo González. Este balón es tiro de esquina para la selección de Costa Rica. Y el marcador Honda en el torneo de la UNCA favorece 2-0 al equipo de Costa Rica. Se viene a la cancha Martínez, camiseta 23, y se va Alas con la camiseta número 17. Saca un futbolista de la mitad del campo de juego, le da ingreso a un delantero, el mexicano Carlos de los Cobos. Está complicada la situación para él y su selección. Centeno en el cobro. Esta vez no hubo empujones, esta vez no hubo jalones, esta vez no hubo objetos, y se pudo cobrar con toda parsimonia el tiro de esquina. Y El Salvador tiene que meterse rápidamente al partido. Una selección salvadoreña que había entrenado a puertas cerradas en el Estadio Mágico González. Cuando observamos la calma que reina en estos momentos en las graderías, apareció como un baldazo de agua fría ese segundo gol marcado por Rolo Fonseca en la selección de Costa Rica. Ha amonestado González al minuto 10, misma jugada donde fue amonestado Anaya, que ahora le está robando el balón ahí al Rolly Fonseca. A poner el balón en circulación viene Leo González, que hasta ahora ha sido el hombre más importante de Costa Rica. Es el hombre que ha dado el desequilibrio y el hombre que ha hecho Perú un verdadero desastre ahí en la saga del Salvador. Mira nada más cómo se precipita Salazar. Y es que el nervio está imperando ya cuando Leo González vuelve a tomar otra vez la batuta del partido. Hay mucha desconcentración, Fernando. Sí, claro. Con un 2-0, imagínate nada más. El rechace lo busca Quintanilla. Leo González quiere meterlo otra vez a zona caliente. Erazo está solo, solo, solo ahí adelante. Y Rodríguez la juega con elegancia para Jervis Drummond. Y aquí es donde el público más tiene que alentar a la selección dueña de casa. Los futbolistas tienen que saber que está el respaldo de la gente en las tribunas, que todavía queda mucho tiempo por delante. Esto recién está comenzando. Aquí está Leo González jugando con Umaña. Umaña le pegó horrible al balón, pero Drummond va a llegar sin problemas. Es que no hay ningún tipo de presión tampoco de la selección salvadoreña. No, nadie presiona. Vuelven a aventar otro objeto ahí al terreno de juego. Cuando Víctor Cordero está tranquilizando la jugada con Umaña. Y finalmente en tres cuartos de cancha es donde El Salvador se anima ya a salir. Pero el balón continúa perteneciendo a Costa Rica, que tiene el marcador a su favor. Tiene la posesión del balón y quiere encaminarse hacia su sexta conquista de la UNCAF. Al frente Solís. Marcación cerrada de Salazar. Solís pierde el balón y Archundia le puso hielo al partido con esa llamada de atención dentro del área. Dejó las cosas muy en claras el árbitro mexicano, dialogando después de esa serie de empujones, de golpes que existieron en el área salvadoreña. Después aparecieron las tarjetas de amonestación y esos goles que cambiaron el trámite del partido, porque acabaron con las protestas de los futbolistas del Salvador, lo mismo que la de los ticos, que comenzaron muy nerviosos este encuentro. Viene hacia el frente el conjunto de Costa Rica. No puede llegar muy lejos y está controlando Barrantes con Centeno. Leo González, bien abierto, Centeno la pide por la misma banda. Leo González es habilidoso, Leo González se va, nadie lo marca, Leo llega solo, Leo la toca, puede disparar Wallace, prefiere jugar con Fonseca, Fonseca la mete al corazón del área, tiro de esquina y vuela otro vaso de cerveza. Otra vez vuelve a aparecer Wallace en el encuentro, Fonseca que se le quedaba cerrado el ángulo para disparar, los defensores del Salvador que tienen que ingeniárselas como pueden para alejar el peligro del área.
Otro tiro de esquina para Costa Rica que busca el tercero. La táctica fija para los granaderos es tiro de esquina, córrete a la derecha. Estaban atrás de la portería, se corrieron inmediatamente. Mira Solís cómo va a sufrir cada vez que cobre un tiro de esquina por esa banda. Qué difícil situación, viene Solís cobrando, balón rebotado, lo tiene otra vez el habilidoso Solís. Solís a segundo palo, el arquero Gómez se la quita de la cabeza Fonseca y por lo pronto El Salvador logra ahuyentar el peligro en esta ocasión de su portería. Y lo van a seguir buscando permanentemente a Fonseca, un azote para las defensas que enfrenta el número 7, que vuelve a la selección nacional de Costa Rica con lo que mejor sabe hacer, con los goles. Centeno cambiando de juego y después Wallace le dice: Porras, échate una a mi salud, y le da el balón ahí a Porras. Aquí tiene usted los clasificados para la Copa Oro. Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá, los cuatro semifinalistas, a los que se suma Honduras, que en la jornada de anoche derrotó a Nicaragua por 9-1. 4 de Velázquez, 3 de Martínez. Y Nicaragua no pudo ante Honduras, que anotó su primer gol al minuto 3. Y de ahí vino la goleada. Y eso que Martínez Fernando estaba enemistado con el técnico, con Chelato, pero entró y marcó 3 goles. Pues sí, era la feria del gol. Por lo pronto aquí está la salida y el manejo por parte de Barrantes. Barrantes yendo hacia el frente. No puede llegar absolutamente muy lejos y el control del esférico lo tenía Wallace, el rebote lo tiene Rodríguez, la jugada la tiene Centeno, Centeno con Leo, Leo de primera intención, cruce defensivo de Pacheco, Centeno le puede tirar, todavía la hace de lujo, abriéndola para Leo González, marcación de William Torres. Leo González con toda la habilidad, buscando hacer todavía la situación interesante. Y entre dos, finalmente lo desarmaron y la salida es de Quintanilla. Archundia siguiendo muy de cerca la acción. Aquí viene el talento por parte de este Martínez, jugador que recién toca su primer balón. La gente se prende en la tribuna, cambia la del otro lado Merino. Allá está solo Pacheco. Sin embargo, Merino prefiere jugar por esta transitada banda ahí con William Torres y se pierde la sorpresa en la salida del Salvador. Salazar. Demasiado trabado el partido ahí en la salida salvadoreña, donde finalmente la tiene ya Quintanilla. Es que nadie mira para la izquierda, Fernando, todo por derecha. Sí, estaba solo, solo, solo Pacheco todo el tiempo y nadie le está tocando ese balón. ¿Qué es lo que pasa? El balón tiene que ir muy atrás, donde finalmente busca otra vez salir Pacheco y le pone hielo jugando ahí con Anaya. Hasta ahora veo al Salvador metiéndose al partido y la salida es por parte de Merino. No puede llegar el balón para Erazo. Ya teniendo 3 puntas clavadas, Carlos de los Cobos buscando achicar el marcador. Si El Salvador mete 1 antes de que termine el primer tiempo, hay partido. De lo contrario, la desesperación va a jugar un papel fundamental. Se ve muy sólida la selección de Costa Rica, lógicamente con la tranquilidad de saber que está 2 goles por encima de su rival. Cada vez va entrando más en juego Alonso Solís. Walter Centeno recupera la pelota. Muy bien su compañero Rodolfo Rodríguez, el que le da los balones siempre en la mitad del campo de juego. Y por supuesto adelante a Rolo Fonseca, esperando su oportunidad para marcar nuevamente en el partido. Ahí venía la combinación con Jervis Drummond. Merino vuelve a salir por la derecha, la izquierda se le olvidó de plano al equipo del Salvador. Este es habilidoso, es Merino. Quintanilla no aparece y Merino se está cargando el equipo al hombro. No la puede tocar ahí con William Torres. Y finalmente la salida la vuelve a tener Leo González, que ha sido una verdadera pesadilla por el sector de la izquierda. Es que no hay que olvidarse tampoco, Fernando, que Quintanilla estaba algo lesionado. Lo mismo que Erazo y Anaya. El técnico finalmente decidió confirmarlos como titulares por la importancia de este partido. Una semifinal, la oportunidad de poder pasar a la gran final de la Copa de Naciones de UNCAF, pero se vienen más variantes. Otro cambio más va a entrar al terreno de juego por parte de la selección del Salvador, camiseta número 10 de Galdames, que no ha visto acción en este torneo. Nahum Galdames se viene al terreno de juego.
controlando el esférico. Por lo pronto está Rodríguez, otro delantero de 24 años en El Salvador. Ya se la va a jugar de los Cobos. No le queda otra. Siempre tardó para los cambios y ahora le mete el acelerador a fondo. Fonseca, la barrida es enérgica, pero creo que tampoco te puedes desbocar de esa manera, ¿eh? Creo que es la desesperación del entrenador de ver cómo su selección no encuentra el camino en el partido. Cómo Erazo siente la lesión, lo mismo que Quintanilla, solamente Merino intentando algo. Y por eso decide realizar las variantes con el ingreso temprano en el encuentro de dos delanteros, Martínez y Galdames. Galdames se viene a la cancha y el que salió fue William Torres, camiseta número 20. Por lo pronto a poner el balón en circulación está ya la selección de El Salvador. La salida con Merino. Merino en el control del esférico. Merino ahí entre dos. Y finalmente la sale tocando donde aparece Quintanilla y Quintanilla la deja en corto ahí con Anaya. Merino otra vez yendo para atrás. Capitán Mendoza lanzando el balón hacia el frente donde ya estaba prolongando Quintanilla. Merino por fin se acordaron de la izquierda y el balón viene abierto a Pacheco ante la marca de Fonseca. Aquí viene hilvanando su avance Martínez, que recién ingresó a la cancha, tocándola con el otro que ingresó, que es Galdames. Balón al centro, Erazo, no alcanza. La mejor que ha podido producir El Salvador le pasó de largo a la cabeza de Erazo. Se abre Galdames, logra enviar el centro al área buscando la cabeza que desvíe la pelota de Erazo. Hace el esfuerzo Erazo en el salto, no puede conectar y el balón que se va a perder por línea final. Las variantes que realizó el técnico Carlos de los Cobos, lo cual fue muy criticado en partidos anteriores por no hacer los cambios o hacerlo solamente cuando faltaban 3 o 4 minutos para que terminara el partido. Aquí se ve obligado por la situación a tomar medidas muy, pero muy drásticas. Batré ya le pide calma a Medford. Aquí viene Alonso Solís. Alonso le pasaba Centeno y Alonso disparó nada más por disparar, perdiendo una buena oportunidad para Costa Rica. Si este marcador permanece y Costa Rica llega a la final, tendrá la revancha en contra de Panamá y los del grupo fuerte estarán jugando la final de UNCAF. Y tuvo la oportunidad Alonso Solís, cuando todos esperaban el pase al compañero, quiso sorprender, rematar directo a la portería que defiende Juan Gómez, se apresuró y se equivocó. El Salvador reorganizando líneas. Merino la juega con Salazar. Merino tiene que desahogar el juego y finalmente encuentra a Pacheco. Ya le pica al claro Martínez, camiseta número 23, para quien va el balón. Está muy atrás Merino. Sí, demasiado atrás, sobre todo ahora que ya tienes más hombres adelante. Y Torres viene a poner el saque de banda, tiene cerca a Galdames, tiene cerca también a este Martínez y finalmente busca lanzar hacia el frente a Quintanilla, que se ve enredado entre dos. Erazo la busca, Quintanilla no llega. El Salvador desesperado porque Costa Rica lo tiene desde hace un buen rato ya contra la pared y Medford sigue discutiendo ahí en la zona técnica. Vamos a ver cuánto le dura la paciencia a Archundia, porque Batres ya le llamó la atención a Medford dos veces en esta primera mitad. Jugando atrás con Anaya. Cambiando de juego para Pacheco. Pacheco yendo para atrás con Capitán. Capitán Velázquez que la levanta. El balón quedando a la deriva. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo tiene? Lo tiene Merino. Merino queda corto en el toque de Erazo. Y de atrás está llegando Salazar una vez más con el habilidoso. Con Galdames. Hay una fuerte entrada sobre Leo González. Medford está pidiendo tarjeta. Y el árbitro nada más le dice a Galdames, ten calma. Y a Medford le va a decir que no esté arbitrando desde la banda. Y aquí tenemos la reiteración de la infracción. Fuerte, perfectamente podía haber sido merecedora de cartulina de amonestación. El futbolista que arriba a destiempo comete la falta abajo. No fue muy aparatosa la caída ni la infracción, pero sí son esas faltas que realmente al futbolista le duelen. El árbitro sanciona la infracción, pero no marca la cartulina amarilla. Aquí viene Alonso Solís. Marcación que le hace a Anaya. Nextel solo de sprint, el poder en tus manos. Costa Rica con el poder para llegar a la final ganando 2-0.
Queda detenido ahí Solís, sin embargo lo pelea el balón, se lo roba a Murgas. Solís solo. Quería pasar el esférico y tiene que venir Quintanilla a poner un poco de orden. Y Quintanilla la lanza hacia el frente donde Galdames choca con Rodríguez. Queda Galdames en el suelo y el saque de banda es para la selección de El Salvador. Y evidentemente cada vez que choque Galdames con Rodríguez va a terminar perdiendo con el futbolista de Costa Rica, que se ha mostrado como un baluarte en la mitad del campo de juego, recuperando balones y cortando el juego rival. Ahí en corto, una vez más, Merino. Tiene que ser más incisivo Merino y tiene que juntarse con Quintanilla. Galdames se le acabó la cancha. Ese balón está fuera del terreno de juego y lo tiene Umaña para ponerlo en circulación. Ni en el libreto más soñado, Medford hubiera pensado que al minuto 31 iría ganando 2-0 esta semifinal. Es que ganaba 2-0 en el minuto 12 de este primer tiempo. Eso realmente cambia la situación del equipo dueño de casa, que está extrañando el juego de Quintanilla. No aparece en el partido, evidentemente, esa lesión de la cual tanto habló la prensa salvadoreña lo está afectando, porque su desplazamiento no es el mismo, no se junta con Merino, y al no juntarse con este futbolista, evidentemente, las opciones de crear fútbol, de crear volumen de juego en la selección salvadoreña, caen enormemente. El balón en el rebote lo tiene El Salvador. Ahí va el multicitado Quintanilla que ya se clavó al frente, pero tiene que juntarse más con Merino. Pacheco encontrando a Martínez, marcación de Wallace. Martínez, doble marcación la que le hacen Rodríguez y Wallace, tiene que provocar ahí el tiro de esquina Martínez. Vamos a ver qué puede hacer, protege bien el balón y toca para Pacheco, centro de Pacheco. ¡Porra! Se tira para la portada de La Nación el día de mañana. Y le lanzan un vaso con cerveza. ¡Ojo! Aficionados, apoyen a su selección. Pero así pueden hacer que el partido se suspenda. Como se decía antes, Fernando, voló para los reporteros gráficos. No había necesidad, sin embargo, son segundos que cuentan en la caída para este veterano portero de Costa Rica, Porras. El Salvador está teniendo el control del balón. Costa Rica está consintiendo y mira Medford que está preocupado porque su equipo está cediendo la media cancha. Merino levantando, Porras la aprisiona y la conserva tranquila. Primer turno, Panamá derrotó 2-0 a Guatemala y está esperando a su rival de la final de la UNCAF. Próximo domingo, Galavisión a las 6 tiempo del Este y a las 3 del Este el partido por el tercero y el cuarto lugar. Y esto es lo que siempre ocurre, Fernando. La gente va a criticar al entrenador que cuando su equipo logra una ventaja de 2 goles, echa a sus futbolistas hacia atrás. Pero no es el técnico. Se veía claramente en la imagen que Medford le está indicando a sus futbolistas que no se replieguen, que sigan pensando en el arco de enfrente. Pero creo que es una actitud lógica del futbolista de ver cuando un partido lo está ganando por 2 goles, tranquilizarse, calmarse y no tener las mismas ganas, el mismo ímpetu de seguir buscando el arco adversario. Totalmente, y eso es lo que decía Medford. No le gustó que el equipo se haya echado hacia atrás. No fue una indicación de él. No, evidentemente no. Y ahí está Umaña rompiendo, rechace a cargo de Salazar. El balón se juega más en territorio tico, balón largo para Erazo. Cordero cruza, Porras toca, Umaña alcanza y Costa Rica la pone en el medio del campo donde la recupera otra vez el equipo del Salvador. Pero está echando el balón hacia un costado. En el Cuscatlán el asunto está, pero candente y en vivo, con Costa Rica ganando a El Salvador 2-0. Y este trámite del partido le sirve a la selección salvadoreña, que lentamente, por los errores en las decisiones de los futbolistas de Costa Rica, se da cuenta que tiene el balón, que logra atacar, que finalmente puede aparecer Pacheco, que se acuerdan de él por el sector de la izquierda, y cuando entre más en contacto con el balón Quintanilla, cuando se junte con Merino, pueden aparecer las opciones de gol para la selección dueña de casa. Vamos a ver qué es lo que produce aquí Martínez con Galdames. Esta puede ser buena. Galdames le pega, balón estrellado en Cordero, pero todavía la tiene en zona de peligro Pacheco. Balón al área, la tiene Quintanilla. Quintanilla atrás, no puede llegar el disparo de Martínez, que se va en banda. Entró como cuchillo ahí a pegarle al balón, pero se fue en banda. Pero El Salvador
comienza a jugar con gallardía y con actitud, y eso le agrada a su afición. Los fanáticos vuelven a involucrarse con el partido, que estaban en silencio después de los dos goles marcados por Costa Rica. Otra vez baja el aliento de las tribunas en este estadio Cuscatlán. 35.000 almas esperando la victoria, esperando poder alcanzar la gran final de la Copa de Naciones de UNCAF. Ahí viene mordiendo El Salvador, le marcan falta a Salazar, la está silbando Archundi en el medio del campo, cometida sobre Alonso Solís. A poner en circulación el conjunto tico, ahí está la infracción cuando Solís estaba protegiendo muy bien el balón, y ahí viene otra vez Solís. Solís protege bien el balón, pero esta vez el árbitro le marca retención de esférico y rápidamente pone en circulación El Salvador. Erazo jugando muy atrás. Ya hay desesperación en el conjunto local. Balón abierto para Pacheco. Esto todavía le queda cuerda. Hay que jugar con la cabeza fría y los pies calientes. Pacheco tiene a Murgas. Murgas cambia la de juego, no, va otra vez por sector de la izquierda y echa el balón hacia afuera deportivamente porque hay un tico derribado en el terreno de juego, Rodolfo Rodríguez, camiseta número 14. Por eso demoraban en lanzar la pelota hacia afuera, la recriminación de Fonseca, de Alonso Solís para los futbolistas del Salvador, que no se percataron que Rodolfo Rodríguez quedaba tendido, quedaba lesionado en el campo de juego en ese choque que tenía con Quintanilla. Entrando las asistencias, momento de calma en el partido, y creo que Archundia está sacando adelante un partido muy complicado. Parecía que se le iba realmente a complicar más de la cuenta al árbitro mexicano después de esos problemas que existieron cuando transcurrían 8 minutos de la primera parte. El público se tranquiliza, la sonrisa que vuelve a aparecer en los rostros de los aficionados que están presentes en este estadio Cuscatlán, que vuelven a creer en su selección después de esos dos goles que marcó en menos de un minuto y medio la selección de Costa Rica. Queda fuera de la cancha la tensión para Rodolfo Rodríguez. Costa Rica deportivamente devolviendo el balón, pero tampoco se las iban a dejar cerca, y la tiran hacia afuera donde ya viene el capitán Velázquez a poner en circulación. Dejando aquí la salida el equipo de El Salvador en Murgas. Murgas soltando para Quintanilla. Quintanilla dividiendo el balón. Tiene que apretar la pierna fuertemente ahí Galdames. Y finalmente aquí el control lo tiene Anaya. Anaya, ¿para dónde viene Merino? Ya abre Salazar, para él viene el balón. Salazar buscando ahí la maniobra individual, tiene cerca Merino. Y Merino, en una jugada que comenzaba arriba, tiene que ir atrás con Anaya, que busca el cambio de rumbo para Pacheco. Costa Rica comienza a apretar en la marca. Le faltó pierna a Salazar. Total, la dejó muy corta. Y aquí está Rodolfo Rodríguez, que ya volvió al terreno de juego. Recta final de la primera mitad. Costa Rica con los goles anotados por Fonseca en segundo turno y por Wallace en primero. Está ganando el partido 2-0 cuando habrá amarilla para Erazo. La amonestación, la confirmación ahí del árbitro para Erazo, el delantero que comete la falta desde atrás, que lo toma, totalmente innecesario, porque observen dónde es la jugada, en la mitad del campo de juego. No había peligro en la portería salvadoreña. Nada sin indicar que esa internación de Drummond iba a terminar en gol. Sin embargo, Erazo se equivoca, comete la falta y es amonestado. Sí, es correcta la amonestación. Son jugadas donde no vale la pena hacer ese tipo de jaloneos. Es en la media cancha, no es zona de peligro, no es zona de definición, y son tarjetas amarillas que se regalan y después cuestan. Si no, pregúntele a Yami Flores, el de Guatemala, lo que le pasó en el partido anterior. Y eso que jugó regalado durante gran parte del partido, antes tenía que haber sido expulsado. Con ese codazo que dio, que el árbitro no vio, y ahí Alonso Solís tiene retención de balón. Es lo que marca Archundia. Segunda vez en el partido. Sí, es la segunda vez que retiene de más el balón y está buscando su salida el conjunto de El Salvador. Lo mejor que le puede pasar es meterse al vestidor, retomar el orden
2-0, un marcador tan largo como tan corto, siendo un marcador realmente engañoso. Y mientras Costa Rica no aumente la cuenta, El Salvador todavía puede estar en la pelea. Un gol y se mete al combate. Mira qué balón le filtraban a Fonseca. Y si no cruza ahí Murgas, ojo que se iba solo Fonseca. Merino, rápido, metiendo el esférico para Galdames. Galdames abriendo para Eliseo Quintanilla. Eliseo en la maniobra individual. Eliseo saca el centro, puede ser buena. Intentó el remate directo Martínez. Cuando tal vez, y digo tal vez porque hay que hacerlo en la cancha, pensarlo y ejecutarlo, podía haber colocado de cabeza al hombre que entraba de frente. Mira. Y hay que reconocer, Fernando, después de ver este cabezazo de manera equivocada del futbolista Martínez, en lugar de buscar un compañero, prefirió la individual, que las variantes al técnico mexicano Carlos de los Cobos le han dado resultado porque le han dado mucha más profundidad. Al estar estático Eraso, el ingreso de Galdames y Martínez ha sido importante. Tendremos lo mejor de esta primera parte, por cortesía de Allstate, las mejores jugadas de los primeros 45 minutos... en el medio tiempo presentado por Allstate en este partido que estamos disfrutando en vivo por Galavisión. Aquí viene Solís, la mata bien dentro del área, balón atrás. El disparo de Fonseca iba con todo. Y después la barría de Galdames peleando ahí con Rodríguez. Rodríguez se queda con el balón. Sin embargo, El Salvador recupera. Merino. Merino. Buscando limpiar la zona y finalmente se apoya bien en la salida con Salazar. Merino le hace la pasada, Salazar se mete en problemas. Sin embargo, retiene bien el esférico y después lanza el zapatazo donde ya está Quintanilla. Quintanilla la baja, la toca con Merino, cambio de juego. Encontrando ahí a Murgas. Murgas con Merino. Merino la quiere meter al corazón del área. Balón rebotado en Umaña. Umaña quiere hacer tiempo. Merino quiere apretar ahí y finalmente se queda con el balón. Merino a poner en circulación en el saque de banda. Tocando para Murgas. Murgas levantando el centro. Galdames no puede ir por lo alto. Pacheco la pone en la tribuna. Pero El Salvador domina el partido y Porras va ahí a decirle a Archundia: mira lo que me aventaron de la tribuna. Se continúan quejando los futbolistas de Costa Rica por lo que están tirando los fanáticos desde las tribunas en el Estadio Cuscatlán. Continúa buscando la selección salvadoreña, ahora desde afuera del área, la variante con ese remate de Alfredo Pacheco. Se iba muy desviado el disparo, pero al menos es otra la actitud, es otra la intención que tiene la selección salvadoreña, a la cual le han resultado los cambios. Por la velocidad que tienen tanto Galdames como Martínez, porque también recuperan balones, y porque Costa Rica ha colaborado, se ha contentado con el 2-0 y se ha replegado, creo que en demasía. Demasiado repliegue de parte de los ticos y seguramente el pelícano no los va a felicitar al momento en el que lleguen al vestidor. Su actitud con la mano en la bolsa simplemente sintetiza lo que siente el histórico Hernán Medford. Se lleva las manos a la cabeza, no digo al cabello porque no tiene. Está preocupado. Y está preocupado Medford, un hombre caballeroso y un hombre que fue el factor gol en la selección de Costa Rica durante muchos años y que además jugó en el fútbol europeo. Su camiseta en Pachuca fue retirada en homenaje al pelícano Hernán Medford. Compañero de Guimaraes también en Italia en 1990. Efectivamente. Aquí viene Merino. Merino en la maniobra, abriendo el esférico, circulando Murgas que se ha convertido en hombre importante. El centro de Pacheco, sale Porras y le pone una regañada ahí a su defensa que ni su papá cuando era chiquito. Es que se enoja Porras, observa la pasividad que muestran los defensores centrales. Se está repitiendo la selección salvadoreña con los centros al área, buscando la cabeza de Eraso, el ingreso de Martínez. Por ahora el gol no aparece. Pacheco la deja para Quintanilla. Viene Pacheco, quedó derribado Eraso. Pacheco en la individual, Porras a tiro de esquina. La mejor del Salvador en todo el primer tiempo. Y Pacheco por poco y la consigue Eraso. Ya estás amonestado, ¿para qué te metes en zona de candela? Aquí vemos el enganche que realiza Pacheco, el remate de pierna derecha. Muy bien en el vuelo el portero Porras para alejar el peligro.
y enviar la pelota al tiro de esquina. Continúan cayendo los proyectiles al campo de juego. Es a favor tuyo el tiro de esquina. ¿Para qué lanzan proyectiles? Increíble esto que está ocurriendo. Los propios futbolistas del Salvador le piden calma a los fanáticos. Yo no lo puedo creer. Vamos a ver en qué termina esta feria de proyectiles en el Cuscatlán. 2 minutos más, dice Archundia, y simplifica, va 3. Si esa de Pacheco entra, caray, qué segundo tiempo se vendría, pero esto sigue 2-0. Quintanilla encontrando el apoyo finalmente de Galdames. Esto es balón que pertenece a la selección del Salvador, todavía en zona caliente. Eliseo Quintanilla poner el balón en circulación. Nuevo saque de banda y queda minuto 30 por delante. Jugando ahí en corto con Galdames, otra vez Quintanilla buscando perfil para centro. Porras dice es mía. Y Porras se queda finalmente con el balón. Y creo que El Salvador se va a ir en cero al vestidor. Y Medford había declarado antes del comienzo del partido que tenía estudiado muy bien a su rival. Lo que sí estudió fue a la formación titular, porque evidentemente los ingresos de Galdames y Martínez trastocaron los planes de Medford. No le han encontrado los defensores solución a la movilidad que han presentado estos dos elementos de la selección salvadoreña. Foul sobre Salazar y es de tarjeta. Es de tarjeta con el criterio que ha pitado Archundia. Y se la lleva Rolando Fonseca, camiseta número 7. ¿Y qué hace Fonseca golpeando? Un futbolista que está acostumbrado a hacer goles, que es un especialista en el arco rival. Observen, cruzando abajo de manera muy pero muy fuerte. Creo que este partido no termina con los 22 en la cancha. Vamos a ver qué es lo que ocurre, Fernando. Ojalá eso no sea así por el bien del fútbol. Pero así está pintando ya con cartones amarillos y con la tensión que se vive en la cancha. Última y nos vamos en la primera mitad. El centro de Quintanilla la puso fácil, frontal, para el despeje de Leo González. Y después Wallace, Archundia se lleva el silbato ya a la boca, señoras y señores. Al minuto 47 termina el primer tiempo con goles de Wallace y de Fonseca. Le están amargando la fiesta El Salvador. Pero quedan 45 minutos por delante. Venimos al Iba 3, sigue su lucha con Medford, discutiendo fuerte con el cuarto árbitro. Yo no entiendo muchas veces a los cuartos oficiales preocupadísimos por lo que pasa ahí en la zona técnica, cuando hay que estar al pendiente de lo que pasa en el terreno de juego. Ahí está saliendo la selección de El Salvador, buscando ir hacia el frente. El rechace lo tiene ya Rodríguez ante la marca de Galdames. La salida por parte de Leo González, que dio un buen primer tiempo y después se apagó en la recta final del mismo. Balón que está fuera y el saque de banda lo tiene Umaña. Es imperativo que El Salvador consiga un gol en los primeros 15 minutos si se quiere meter al partido. Es un gol que le daría a Fernando la tranquilidad necesaria a la selección que dirige técnicamente Carlos de los Cobos para afrontar de otra manera este segundo tiempo. Está perdiendo por 2-0, mejoró en la recta final del primer tiempo. Hay que ver si puede concretar en la red adversaria esas oportunidades que generó fundamentalmente con Galdames, Martínez y el esfuerzo incontenible de Víctor Merino. Aquí viene saliendo la selección de El Salvador. El balón que queda finalmente ahí en corto, donde ya viene a rescatar y a sacar el equipo de Costa Rica con Rodolfo Rodríguez. Lo planchan a Rodríguez. Le cayeron los ladrones por la espalda. No le gustó la marcación Erazo. Cuidado, Erazo. Ya estás amonestado. Y a veces por protestar puede venir la segunda amarilla. Y qué necesidad. Controlando Leo González, yendo Umaña, levantando el corte que lo vuelve a tener una vez más Umaña, la tira hacia afuera, ha empezado con mucho nervio esta segunda mitad y el marcador Nextel solo de sprint, 2-0 arriba Costa Rica. Lo importante es que aparentemente la afición se ha dado cuenta que el partido se gana dentro del campo de juego, le está permitiendo a los protagonistas, a los futbolistas, que decidan el destino, que decidan quién pasa a la final con lo que ocurra solamente sobre el césped y no en las graderías. Tiro de esquina que consigue Fonseca. Va a cobrar de esa punta como siempre lo hace Solís con su camiseta número 9.
Esta vez deja que sea Centeno el que venga a poner en circulación. Solís dijo: a mí ya me aventaron mucho. Y él va a poner el balón en circulación. Es Walter Centeno. Levantando la vela dentro del área. El rechace lo complementa Eliseo Quintanilla. La recupera Rodolfo Rodríguez. Rodríguez la mete a zona caliente. El balón extiende a Centeno. Centeno la vuelve a meter al centro. Qué oportuno llegó ahí el corte a cargo de Anaya. Y finalmente el despeje que lo tiene ya en el medio del campo Eliseo Quintanilla. ¡Vámonos, Quintanilla! Le dice la gente, pero termina por regalar el balón y aquí está Leo González esperando la pasada de Barrantes. Barrantes para Alonso Solís, esto es fuera de lugar. Estaba adelantado, no había dudas, con ese pase en profundidad, buscando ganarle las espaldas a los defensores rivales. Claramente la posición adelantada del futbolista tico. Un partido que ha comenzado tenso, cerrado en este segundo tiempo. Y el equipo de Costa Rica bien plantado en la cancha y los gritos apoyando a El Salvador en el Cuscatlán. Aquí viene Quintanilla, la deja en Pacheco. A Pacheco lo marcan dos y el saque de banda lo tiene ya Pacheco con Quintanilla, que la mete al centro de primera intención. Corte defensivo a cargo de Drummond y vuelve a insistir ahí Pacheco. La vela se va por detrás de la portería y se pierde algo que pudo haber tenido mejor destino. Esa no es la forma de inquietar al portero Porras, que se ha mostrado muy seguro en sus intervenciones en este partido y en el anterior de esta selección de Costa Rica. Los hombres de recambio haciendo los ejercicios de calentamiento para ingresar en cualquier momento en este segundo tiempo, que por ahora continúa ganando Costa Rica 2-0, con los goles marcados primero por Wallace y luego por Fonseca. Jugando Galdames con Capitán Velázquez. Capitán Velázquez levantando. No puede recepcionar bien el conjunto salvadoreño. De los Cobos pedía falta. No la marca Archundia y aquí está ya Pacheco. Jugando una vez más con Galdames. Galdames aquí en la tierra de nadie y permitiendo el latigazo tico, que no llega lejos porque Anaya se cruza y le hace muy bien la jugada ahí Alonso Solís. Saliendo con elegancia Anaya, Merino y Quintanilla se han tirado de plano al medio del campo buscando ser los motores de la reacción cuscatleca. Balón bien abierto para Salazar. Salazar en el control del esférico, pero mira, el problema es que siempre los salvadoreños están recibiendo de espaldas al marco y les cuesta mucho trabajo darse la vuelta. ¿Y cómo tuvo que salir el portero del Salvador, Juan Gómez, cuando estaba esperando su oportunidad, cuando no? Rolando Fonseca, el máximo goleador en la historia del fútbol de Costa Rica con la selección nacional, otorga el lateral para Costa Rica. Saliendo en la jugada está Wallace. Moviendo para Drummond. Drummond divide el esférico. Quintanilla quiere mandar Erazo. El balón rebotado en la zaga tica. No hay control de ninguno de los dos equipos. Nadie clarifica. Y finalmente busca un momento de calma Pacheco para lanzar al frente a Erazo. Erazo, el rebote le queda a Quintanilla. Tiro clásico de ya me desesperé. Existe lógicamente la desesperación. Los jugadores que se recriminan. Quintanilla por un lado, Galdames por otro, Martínez escuchando las indicaciones de su técnico Carlos de los Cobos. Evidentemente este tipo de remates es darle el balón a Costa Rica. No inquieta en lo más mínimo al portero Porras, que observa desde el fondo cómo lentamente su selección va ganando metros en el campo de juego. Y adelante, por supuesto, Fonseca es un azote permanente. Aquí viene Centeno, rápido con Solís. La rapidez no causa efectividad y Pacheco la manda para Erazo, que la deja ya en Martínez. Hay una buena opción aquí para este equipo. ¡Qué mal recepcionó Martínez! ¡Qué mal recepcionó Martínez! Y se perdió algo que pudo haber tenido mayor brillantez y conclusión. Rodríguez jugando atrás con Leo González. Leo para Alonso Solís. Alonso termina por perder el esférico, pero mira nada más que enredos de Merino y compañía. Y el partido está hipertrabado sin claridad alguna. Hace instantes, Fernando, mencionabas la rapidez. Una cosa es jugar de manera rápida, otra muy distinta es jugar en forma apresurada.
Esa es justamente la situación en la cual están cayendo ambos equipos en el arranque de esta segunda mitad. Se están apresurando, no están metiendo el cambio de pausa, el cambio de ritmo tan importante en el fútbol. Ya la controla ahí Pacheco. Pacheco. Y es que El Salvador primero tiene que pensar en uno y luego en el otro. No puede pensar en empatar de golpe y porrazo. Y Costa Rica debe estar consciente que no puede permitir que crezca el equipo. Y ahí le dice Archundia a Erazo, oye, ¿ya se te olvidó que estás amonestado? Erazo, evidentemente, Fernando, no recuerda la cartulina de amonestación porque está golpeando desde atrás. Eso es expulsión. Ha incluso intercambiado insultos con rivales. Le está recriminando a los futbolistas de Costa Rica en la cara. Eso no debe hacer un futbolista tan importante como Erazo, que está amonestado cuando su selección pierde por 2-0. Erazo es un delantero, tiene que preocuparse en hacer goles y no en discutir ni golpear. Cuando un delantero golpea, todo el estadio se da cuenta de lo que hace. ¡Archundia! Ahora sí te pongo tache porque te viste complaciente. Aunque esté de local El Salvador, esa era segunda amarilla y era expulsión. Y Archundia la dejó pasar. Tal vez buscando una reacción no iracunda del público, pero caramba. Erazo se equivocó y Archundia se lo decía ahí y Erazo nada más sonreía, pero una más que haga Erazo y se va afuera porque ya está viviendo tiempo extra en el partido y creo que Archundia no está actuando correctamente porque el reglamento es válido aquí en El Salvador y en China. Y no importa si el jugador fue amonestado antes y la falta es desde atrás y merece la tarjeta, hay que mostrársela al futbolista sin importar si es la selección local y queda con un hombre menos dentro del campo de juego. Ya se viene Díaz con el 14 y se apuesto que te se va Erazo. Te apuesto que se va Erazo. Es que si no queda con un jugador de menos la selección al dueño de casa. Fonseca la bota para afuera. Saque de meta que tiene ya el arquero Gómez. Y se viene Díaz al terreno de juego. ¿Y quién se va? Erazo, exactamente. Un hombre que estaba muy pero muy nervioso, que no se le ha dado el fútbol en el torneo, no ha encontrado el gol. Está enojado por eso y enojado por el resultado, por la posibilidad que está dejando escapar su selección. Por eso el ingreso de Díaz, un futbolista que sí ha marcado en esta Copa de Naciones de UNCAF. Entra Díaz con el 14, Severazo con el 9. Archundia lo había dejado con vida y de milagro El Salvador continúa con 11 en el terreno de juego. La rompe Drummond. ¿A dónde? A donde Pacheco está controlando. Jugando atrás con Capitán Velázquez. Capitán Velázquez cambiando hacia el medio del campo donde no puede controlar Quintanilla. Finalmente el rebote del esférico ya lo tiene Pacheco. Pacheco con Martínez. Martínez logró pasar por el túnel con Galdames. Galdames para Quintanilla. Se le alargó el trazo a Quintanilla que la pelea con Barrantes. Pero Quintanilla anda muy disminuido en el partido de hoy. Este trámite cortado impreciso solamente le sirve a la selección que está ganando por 2-0 a Costa Rica. Les recordamos que mañana hay fútbol mexicano. Atlante contra Guadalajara en vivo por Telefutura. 6 p.m. en el este, 3 de la tarde, horario del Pacífico. Monterrey recibe a Necaxa en Galavisión. 8 de la noche en el este, 5 en el Pacífico. En la jornada número 6, Atlas se mide con Tigres también por Galavisión a las 10 de la noche en el este, 7 p.m. en el Pacífico. El fútbol también está por Telefutura. A la misma hora, Toluca enfrenta a las Águilas del América en vivo por Telefuturo. El despeje ya viene a cargo de Anaya. El reloj sigue su marcha. El Salvador se está tensando. Costa Rica no trae mucha prisa y aún así recupera el balón y lo juega con Solís. Solís la pone al área, el remate. El segundo remate otra vez de Solís. El balón por encima de la portería defendida por Gómez. Y aquí creo que perdonó Costa Rica. Dejó pasar una oportunidad excelente de sentenciar la victoria, de marcar el 3-0. Estaba esperando Fonseca el pase de su compañero que decide rematar por arriba. Era lógico, era bueno el ángulo para disparar. Se equivoca en la definición y se salva la selección del Salvador. Se salva del tercero en la frente que pudo haber sido letal y terminante. El balón pertenece a la selección del Salvador. Merino,
jugando atrás con Anaya, que la suelta para Pacheco. No puede crear situaciones de riesgo la selección salvadoreña. Observen cómo le cuesta arrimarse al arco que defiende Porras. Sí, es muy elaborada su salida. Y van 12 minutos. Sí, claro. El reloj pasa y el tiempo corre y corre. Sí, definitivamente hay que ponerle un poco de mayor prestancia para ir hacia el frente, como lo busca ahora Pacheco. El balón iba atrás para donde venía entrando Eliseo Quintanilla. El rebote lo tiene Pacheco, que ha sido de lo mejorcito del Salvador esta noche. Jugando ahí Pacheco, dejando el esférico en corto, donde ya viene circulando su balón. Desde atrás una vez más Anaya con Salazar. Se abre Merino. Salazar prefiere ir por la vía más complicada, que es por el centro. Quintanilla queda derribado. Ahí está Díaz, después Salazar, la abre para Merino. Merino la mete al área. Remate descompuesto de Galdames. Y el marcador Budweiser Select sigue 2-0 para los ticos. El cabezazo al mejor estilo de un defensor, en lugar de inquietar la portería de Porras, la portería de Costa Rica. Eso fue alejar el peligro del área. Aquí tenemos la reiteración, buscando siempre a Galdames, a Martínez, el cabezazo de este último que se va lejos, muy lejos, no inquietó en lo más mínimo al arquero tico. No pasó absolutamente nada y el equipo de Costa Rica se da tiempo para fraguar un nuevo ataque con Barrantes. Mira nada más cuántos metros le dejan a Barrantes y su disparo desviado de la portería defendida por Juan José Gómez. Evidentemente que no lo respetaron a Barrantes, todos se quedaban esperando el pase a un compañero, el pase a Fonseca, el pase a Alonso Solís. Barrantes quiso aprovechar ese desconcierto defensivo con un remate desde afuera del área que, para fortuna del portero Gómez, no pasó cerca. El Cuscatlán comienza a brincar, comienza a presionar. Díaz tiene una buena acción, la tiene que abrir a Quintanilla, más abierto va Merino. El toque para Díaz, el disparo de Díaz, estrella en Cordero, tiro de esquina, tiro de esquina. Que tiene el Salvador, a ver si a balón parado puede encontrar algo cuando ya calienta a toda velocidad la camiseta número 21 de Kurt Bernard. Cobrando rápido el Salvador, disparo que Porras rechaza. La metió con fortaleza Quintanilla, pero muy bien Porras al fondo. Y aquí está la salida de Solís. Solís, marcación de Merino que le roba el balón. Vaya corazón de Merino que merece una ovación. Y aquí está Velázquez, el Salvador. Parece vivir un buen momento ahora en el partido. Quintanilla tuvo la explosión. Y aquí viene Martínez. Martínez buscando el perfil, sacando el centro. Porras sale con los dos puños de atrás. Merino, pégale Merino. Merino le pega, se tarda y el balón rebota. Pero el Salvador muerde con todo. Merino la pierde y finalmente le pone hielo Centeno. Pero no entiendo, Fernando, por qué el portero Porras no atajó esa pelota. Por qué no la aprisionó con sus guantes. Prefirió despejar y eso es lo que un arquero en algunas oportunidades no debe hacer. Porque deja el peligro rondando el área. Merino se lleva tarjeta amarilla por esta falta. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque no se puede perder la cabeza de esta forma y esto era expulsión. Eso es plancha. Por agresión. Eso no se debe hacer nunca contra un rival. Está bien que está en juego el pase a una final, pero por sobre todo es un colega. Es un futbolista, es una persona que realiza lo mismo que uno. No se le debe ir de esa forma, con los tapones, con la agresión directa contra el calvo, contra Rodríguez, que queda evidentemente muy sentido con ese golpe. Realmente la tarjeta amarilla fue un premio, no un castigo para el futbolista que con esa acción realmente merecía ser expulsado. Van dos que le perdona Archundia a El Salvador. Esto ya marca que el arbitraje no ha sido correcto. Hay que medir a los dos equipos con la misma vara sin importar el lugar donde uno está arbitrando. Si bien es fácil decirlo, otra cosa muy distinta, Fernando, estar en el lugar que está el árbitro arbitrando este tipo de partidos tan, pero tan complicados. Sí, pero un árbitro de su categoría mundialista no puede permitir esto. Ni hablar. Si hablamos de un árbitro como Armando Archundia, con lo bien que le fue en la Copa del Mundo Alemania 2006, con el reconocimiento que obtuvo de parte de FIFA, este tipo de errores no los puede tener. Son graves.
o son complacencias, porque sí las vio, porque si las marcó es que las vio. Exacto, si marcó la infracción y marca la tarjeta de amonestación, la amarilla, es una equivocación, porque eso no es amarilla, es roja directamente. Cuando aquí vemos la reiteración de la falta, sin violencia, solamente para cortar, de Gilberto Murgas, con el tiro libre a favor de Costa Rica en casi 18 minutos del segundo tiempo. Walter Centeno cerca del balón. El arquero Gómez dando voces, también Rodolfo Rodríguez. Centeno es el que cobra, va segundo palo buscando a Wallace. El balón va hacia afuera. Wallace simplemente sonríe y ya tiene el balón en su poder, la selecta para poner el balón en circulación. Y Medford no se decide todavía a realizar su primera modificación. Veo cansados a varios futbolistas en la selección de Costa Rica, uno de los cuales es justamente Wallace, el hombre que abrió la cuenta, el que abrió el camino cuando transcurrían 11 minutos del primer tiempo. Evidentemente, Fernando Medford debe realizar variantes, debe jugar con los recambios, darle ingreso a futbolistas con velocidad que inquieten a una selección salvadoreña que, lógicamente, cuando transcurran los minutos y nos vayamos acercando al final del partido, tiene que lanzar sus hombres hacia adelante y con eso se van a provocar huecos donde los ágiles de Costa Rica, con su velocidad, no deben desaprovechar las oportunidades. Quintanilla para Merino. Merino lanzando a Martínez, se lleva a Cordero. Martínez tiene la marca de Umaña, la toca para Díaz. Díaz dentro del área, Díaz para Martínez. ¿Quién llega? Todavía llega Quintanilla, balón a segundo palo. Este se va arriba de la portería de Porras, pero Quintanilla vuelve a demostrar su gran calidad. Demuestra su categoría Quintanilla, acompañando el esfuerzo de Merino. Importante lo que ha hecho Díaz. En pocos minutos dentro del campo de juego ha sido más incisivo que su compañero Erazo, que evidentemente no ha tenido un buen torneo, no ha podido marcar en el arco adversario y tuvo suerte de no ser expulsado en este partido. Suerte fue la divina misericordia de Archundia, que lo dejó vivir tiempo extra. Aquí viene El Salvador, el balón no llega a Quintanilla, todavía de atrás la maniobra de Murgas. Murgas abriendo el esférico, entregado al frente el equipo del Salvador. Hay que aplaudirle su esfuerzo, su voluntad, su entrega, sus ganas. El centro de Salazar, Porras anda de turista y no la pudo concretar ahí de cabeza Eliseo Quintanilla, que sigue buscando todas. Pacheco barrió ahí a la desesperada y Centeno está encontrando el camino para la salida de los ticos, jugando en corto para Wallace, que compromete, pero Rodríguez endereza. Tiene problemas la selección de Costa Rica con esta presión a la cual lo está sometiendo El Salvador, que lanza hombres hacia adelante buscando desesperadamente el gol que lo acerque en el marcador. Se vienen, Fernando, más variantes en este partido. Bennett, jugador que juega por lateral de la derecha, número 22. Entonces Wallace posiblemente salga del terreno de juego. Vamos a ver. Por lo pronto viene Pacheco, lanzando hacia el frente una vez más el ataque de El Salvador. El habilidoso Martínez se va entre tres. Martínez limpiando la zona. Martínez en golosina, toca todavía para Galdames, cámbiala para el otro lado, no hay nadie por allá. Murgas, Merino dejando correr el balón, la marca es de Leo González. Merino protege el esférico, la deja con Salazar, el árbitro marca, empujón de Merino. Momento del cambio de Costa Rica. Ahí se viene la variante en el partido. Se va Leo González. Un hombre que tuvo una muy buena primera mitad. Había caído en estos segundos 45 minutos, pero lo de González fue fundamental, especialmente en la jugada del gol, dejando rivales por el camino, encontrando a su compañero Rolo Fonseca, que marcó el segundo. El ingreso entonces, la confirmación de Trey Bennett con la casaca número 22, se fue Leo González. Lo que quiere entonces ya no es tener tantas salidas, sino más seguridad atrás, con Bennett que marca más que Leo González por el carril de la izquierda. Aquí viene la selección de El Salvador. Balón demasiado largo de parte de Díaz. Ya no hace por ella Martínez. Estamos justo a la mitad del segundo tiempo y el tiempo se le está yendo al equipo local. Corre el reloj, se debe apresurar la selección de El Salvador. Quintanilla se lo ve algo cansado, aunque sigue intentando, nunca baja los brazos. El disparo es justamente de Quintanilla. El balón va desviado de la portería defendida por Porras.
Ahí la tienes de frente. El remate se va muy desviado de Quintanilla, ni siquiera lo inquieta. Cuando cuidaba el portero Porras el poste derecho, lo seguía muy de cerca Rodríguez, un futbolista que en Costa Rica ha hecho un esfuerzo impresionante en la mitad del campo de juego. Cuando otros compañeros se quedaron, él ha seguido como un verdadero motor en la parte central de la cancha. Bien salieron Merino y Anaya, y aquí está Galdames tocando el balón. Lanzando largo, toque al frente, Martínez ya no va a esta porque tampoco es helicóptero. Y el balón lo controla el arquero Porras en la salida, jugando ahí en corto con Umaña y después el recién ingresado Troy Bennett. Bennett atrás con Víctor Cordero. Ahora es Umaña, Barrantes en el control, tiene la panorámica abierta. El balón bien abierto para Wallace, dice Medford, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entra muy fuerte Drummond, pero fue lealmente al balón y Costa Rica en el rebote la tiene el Rolo Fonseca. Harold Wallace, balón desviado, el balón pegó en el brazo de Murgas, no, el brazo fue al balón, bien apreciada por Archundia. Y la salida de Anaya, buscando limpiar la zona y encontrando al incansable Víctor Merino, que está de gratis en el partido después de la agresión sobre Rodolfo Rodríguez. Salazar, dejando ahí para Quintanilla, lanzando a la guerra Salazar, que llega ya muy vencido. El balón lo tiene Costa Rica y El Salvador comienza a entrar a la zona del partido, donde cunde la desesperación. Y es lógico, Fernando, que esté preocupado, que esté muy nervioso el técnico Hernán Medford, porque si bien su equipo está arriba en el marcador, gana por 2-0 y la afición está relativamente tranquila, se da cuenta el Pelícano que sus futbolistas no responden como en el primer tiempo. Parecen conformarse con este 2-0, no se dan cuenta que en cualquier momento, en un balón detenido, en táctica fija, la selección del Salvador puede encontrar un gol que complique el encuentro para los ticos. Definitivamente, un gol mete al Salvador en la pelea. La forma es cómo meter ese gol, cómo poder llegar a mayor plenitud en los esporádicos avances que ha tenido el conjunto salvadoreño y que le quedan un poquito más de 20 minutos para conseguir la hazaña. Aquí está el error de Cordero. Ahí está el error y esta es falta por detrás que comete Barrantes. Tarjeta amarilla, Archundia, si sacas la roja te vas a ver muy mal. Tiene que medir con la misma vara, ¿no? Si sancionó anteriormente desde atrás con tarjeta amarilla, debe ser amarilla también esta. Y es para Rodríguez por reclamar, ¿eh? Rodríguez, el amonestado por el árbitro Archundia. En 25 minutos de esta segunda mitad, y lo que hablábamos, lo que no quería que ocurriera Hernán Medford, el tiro libre cerca del área, la gran oportunidad que tiene ahora El Salvador de descontar. Dos tarjetas, Fernando. También a Barrantes lo ha amonestado, y es que con ese criterio así las marcó El Salvador, así las tenía que marcar también a Costa Rica. Eliseo Quintanilla. Viene Quintanilla, balón que se estrella en la barrera y la tiene otra vez el propio jugador cuscatleco. Balón abierto para Merino, marcación de Umaña. Merino no puede llegar lejos, doble marcación. ¿Qué pasa, Merino? Se tiró al suelo ahí Merino y Barrantes la rompe. Donde Pacheco mete la pierna, donde Fonseca la prolonga, donde el balón rebota en Anaya, que por eso hace piernas, pero el saque de banda es para los ticos. ¿Qué final de partido tan tenso nos espera? Merino evidentemente está sintiendo el cansancio, el despliegue realizado a lo largo de todo el partido, cuando se viene otra variante en la selección de Costa Rica. Los cambios Carlos que decide Hernández realizar Hernán Medford. Hernández, que saca 16 al campo de juego. Es un jugador que estuvo de titular el partido anterior y que tiene manejo de balón en el medio del campo. Para retener el balón, Centeno con Rodolfo Rodríguez. El balón rebotado y dice Medford cambio. Y es que como le amonestaron a Barrantes y a Rodríguez, tiene que sacar a uno de los dos tal vez para tener un poco de calma. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a sacar a Alonso Solís, número 9, y va a meter otro hombre más de medio campo. Carlos Hernández se queda solo adelante Fonseca. Y hay que decirlo, Fernando, había desaparecido el partido por completo. Alonso Solís, por asomo, repitió lo hecho en los primeros 45 minutos.
la variante que decide la selección de Costa Rica. Se fue Solís, ingresó Hernández. Carlos Hernández pues en la cancha. Y aquí está Walter Centeno equivocando el balón. Rodríguez ya no puede meter la pierna porque está amonestado. Y el balón viene largo donde está Martínez ante la marca de Drummond. Martínez va entre dos. Barrantes también ya está amonestado. Lo va a provocar ahí Martínez. El balón es de Costa Rica, dice Archundia. No me gustó el arbitraje de Archundia, ¿eh? Evidentemente que no convenció el arbitraje de Armando Archundia, con diferencias de criterio, perdonando la vida a algunos futbolistas, no sancionando, no mostrando la roja cuando la debía señalar. Y esos errores evidentemente serán advertidos y le serán recriminados al árbitro del partido, Armando Archundia. Ahí está el número 23. De la selección del Salvador, Martínez, que ha dejado el alma en el terreno de juego. Se ha hecho muy impreciso este segundo tiempo, pero este trámite le favorece solamente a Costa Rica. Los balones divididos, la marca en la mitad del campo de juego. Todo esto juega a beneficio del equipo que dirige técnicamente Medford, que es el que está adelante en el marcador y lenta, pero en forma segura, se aproxima a su objetivo de alcanzar la final. El balón viene por lo alto. No puede llegar el equipo tico. Y aquí viene una vez más a la carga Merino. Dejando con Anaya, abriendo el balón para Pacheco. Alfredo Pacheco lanzando ahí a Díaz. Se cruza en el camino Jervis Drummond. Y el saque de banda lo tienen ya los salvadoreños. Moviendo su esférico, levantando la pierna Galdames. Después Centeno, que es un jugador con buena técnica. Y Centeno la deja donde la rompe Drummond. Y finalmente el balón llega a Wallace. Y Wallace la abre perfecto al otro costado para Bennett. Bennett con Wallace. Balón largo para Wallace. Vamos a ver si llega Wallace. No, llegó antes Pacheco. Y Pacheco vuelve a buscar darle la salida al conjunto cuscatleco, donde Cordero ya la rompe. Y este es un juego de vaivén continuo, pero sin claridad y con demasiadas imprecisiones, tanto por el Pinto como por el Colorado. Está extenuado Wallace, el autor del primer gol en el partido. Lo veíamos en la jugada anterior, cómo le pasaba corriendo por el costado Murgas. Quintanilla lo pasaba también. Wallace importante en los primeros 45 minutos. Ahora, evidentemente, está sintiendo los minutos en el campo de juego. La circunstancia no es cómoda. La circunstancia no es fácil. Y en el saque de banda ya está Centeno. Medford no está muy conforme. Rodríguez abriendo para Bennett. Marcación de Merino. Bennett encontrando ahí el apoyo. Pero pierde rápido el balón Carlos Hernández. Y El Salvador en 15 minutos va a tratar de hacer lo que no ha hecho en 75. Medford está inquieto, está nervioso el técnico de Costa Rica, pero también se da cuenta, porque es inteligente, de que su rival no encuentra el camino al gol. Solamente puede buscar o intentar realizar algo con un balón detenido, porque con juego elaborado, evidentemente, la selección salvadoreña no ha tenido una buena noche en este partido. El balón lo tiene ya el conjunto del Salvador con Pacheco. Pacheco va hacia el frente buscando a Díaz. Ese balón está fuera. Ese balón está fuera y el saque de banda pertenece a Costa Rica. Y a menos de que cambie la circunstancia, a menos de que cambie la situación, Costa Rica y Panamá van a jugar la final del torneo de la UNCAF el próximo domingo a través de la pantalla de Galavisión. Y se estaría dando, en caso que esa sea la final de la Copa de Naciones de UNCAF, una revancha del partido que Panamá venció a Costa Rica por un gol contra cero. El golazo de Alberto Blanco. Y se volverían a enfrentar Medford y Guimaraes. Y se volverían a enfrentar El Salvador y Guatemala, que empataron a cero en la ronda preliminar. El balón ahí aventado, qué feo empujón, Totalmente fuera de lugar, a menos de 15 minutos del final del partido. Se ve que por la manera como caminan los futbolistas dentro del campo de juego, los costarricenses se dan cuenta que están muy cerca de asegurar la victoria.
están desplazándose en forma mucho más lenta que antes los integrantes del elenco salvadoreño, quizá como dándose cuenta que es muy complicada esta situación, que se les hace muy difícil llegar con jugadas elaboradas a la portería que defiende Porras. Ahí está Wallace, lanzando a Carlos Hernández y saca de la nada a Costa Rica. Un tiro de esquina y el marcador DirecTV. A 14 minutos del final. Porque el árbitro va a agregar tiempo seguramente. Costa Rica está ganando 2-0. A cobrar Carlos Hernández. Metiendo el balón al centro a zona caliente. Qué mala salida el arquero Gómez. Pero Costa Rica está siendo complaciente. Y el árbitro había marcado ya fuera de lugar. Pero ese fuera de lugar no quita lo que tú muy bien mencionabas, Fernando. La mala salida del portero Gómez. Un error de cálculo. Con la distancia. Con la curva de la pelota en el aire. Tuvo fortuna en que estaba todo invalidado. Saliendo un intento más por parte del Salvador, que algo ha tenido y que no ha bajado los brazos. Pero falta velocidad. Y precisión. Y falta talento, y eso hay que reconocerlo, y no hay por qué enojarse. Es una selección joven en formación. Hay más experiencia del lado de los ticos. Qué bien metió el cuerpo Díaz. Metió bien el cuerpo Díaz, mete el balón al centro. Va muy largo a la otra banda donde está Martínez. A Martínez le caen dos. Sin embargo, Martínez valiente. Consigue el saque de banda que está cediendo Troy Bennett. Y al saque de banda ya viene Salazar. Salazar ahí en corto la jugada con Martínez. Otra vez saque de banda. ¿Qué intenta aquí Salazar? La pide Merino. Prefiere jugar atrás con Capitán Velázquez. Levantando el centro. El rechace de Wallace. Ya la pelea Murgas. A Murgas le ganan el balón y Costa Rica tiene espacio, pero no sale a velocidad. Y ya El Salvador con problemas, pero recupera el balón con Anaya y Costa Rica simplemente espera. Quiso jugar de memoria Rolando Fonseca con su compañero Rodríguez. La selección de Costa Rica sabe que esta victoria la tiene prácticamente asegurada, esperando el final del partido. Viene al fondo El Salvador y a ver si en tiro de esquina encuentra algo. La gente comienza a abandonar el estadio. Se van. Algunas de las porras ya del Salvador sienten que esto ya no tiene remedio, pero esto termina hasta el silbatazo final. Quintanilla la pone en el área. El rechace. Ya lo tiene Merino. Quintanilla, nueva oportunidad. Centro de Quintanilla. Llega Galdames. ¿Quién la remata? No se ponen de acuerdo, tirito, la tiene Díaz, fuera de lugar y esto ya no cuenta. Muy atento igualmente el portero Porras, ganando en el mano a mano. Cuando queda sentido, vamos a ver si cayó algo desde la tribuna. Cuando aquí tenemos la reiteración del fuera de lugar. Dos hombres cerca de la pelota, otros dos que estaban mucho más abiertos, que no participaban de la jugada. Y ahora sí, lentamente recupera la vertical el portero. Y se viene otra variante en el partido. Y siguen cayendo objetos. Esto no es bueno porque el equipo de Costa Rica ha hecho bien las cosas en la cancha. Se va Centeno y viene Bernard con el número 21. Pensando ya en el día domingo en la final. El Pelícano Medford cuando queda 9 minutos en el tiempo corrido. Y Costa Rica le bastaron minuto y medio de inspiración para resolver este partido con los goles de Wallace y de Fonseca. El partido se liquidó en los primeros 15 minutos del encuentro, ahí cuando Costa Rica marcó los dos goles. Aquí puede venir el tercero, estiro de esquina que tiene Costa Rica. A partir de ese momento la selección de Costa Rica se echó hacia atrás, controló los esfuerzos, sabiendo que era superior a su rival en esta ocasión, a la selección salvadoreña. Una selección que lo intentó con Merino, con los chispazos de calidad de Quintanilla, con la velocidad de Galdames, el propio Martínez, pero evidentemente no ha podido hasta ahora con su rival. El remate va desviado de parte de Bernard porque pegó en Pacheco y es nuevo tiro de esquina que tiene Costa Rica. La gente continúa su marcha hacia afuera del estadio. El sueño está por terminar. Costa Rica está haciendo suyo
lo que tanto luchó y que es buscar su sexto título de la UNCAF. A cobrar Carlos Hernández. Movimientos dentro del área. Balón que queda para Díaz. Rodríguez desvía. Y finalmente el balón cae para Quintanilla, pero lo pierde rápidamente con Bened. Ya picó el recién ingresado Bernard. No alcanza la jugada. Merino va al choque y el balón pertenece a la selecta, a la selección local de El Salvador. Una selección que ve pasar otra oportunidad de alcanzar la final de una Copa de Naciones de UNCAF después de lo hecho en la primera fase, donde fue criticada pero logró el objetivo, el primordial, que era clasificar a la Copa Oro con sus dos victorias y un empate. Ahora en la chance de oro que tenía, enfrentar al favorito, enfrentar al equipo que ha ganado en 5 oportunidades este torneo y que es el actual campeón, el que ganó las últimas 2 ediciones, evidentemente los futbolistas hicieron el esfuerzo, lo intentaron, pero no han podido. Con futbolistas que, como Gilberto Murgas, lucharon en la mitad de la cancha, como Víctor Merino, con un trabajo incansable, pero muy lejos de inquietar al portero Porras. Aquí viene un intento más por parte de Galdames. El balón bien rechazado por Cordero. Por arriba no se le gana a Costa Rica. Difícil, muy difícil. Carlos Hernández lanzó a la guerra sin fusil, prácticamente ahí a Wallace, y finalmente al fondo el arquero Gómez con Anaya. No jugó bien Costa Rica en este segundo tiempo, Fernando, pero lo hecho en el primero, esos 2 goles sentenciaron definitivamente el partido. Los propios futbolistas del Salvador parece que se hubieran dado cuenta que la tarea era muy, pero muy difícil. Sí, es que Costa Rica tuvo esos minutos de inspiración y párale de contar, y El Salvador ha sido ineficaz para poder llevar peligro a la portería de un Porras que ha estado muy indeciso, con demasiadas salidas de puños cuando ha podido atenazar el balón. El esférico para Merino. Merino la juega con Quintanilla, ya no hay ni fuerza en las piernas. Han metido entusiasmo, pero ha faltado talento y eso no cabe la menor duda. Aquí está el control del esférico. Otra vez jugando en corto, yendo atrás. Vamos a ver qué es lo que puede hacer aquí Galdames. La esperanza muere al último, pero el reloj sigue su marcha. Y el tener la posesión de balón no le ha dado la claridad que El Salvador necesita hacia el frente. Pacheco protegiendo el balón. Díaz y pian pianito han logrado avanzar hasta los linderos del área. Díaz protegiendo bien el balón. Nuevo saque de banda que tiene Pacheco. Pacheco buscando ahora por el centro. El rechace de los ticos. ¿Quién tiene el balón? Lo tiene Merino, dejando que el balón bote y después lanzando a Quintanilla. Quintanilla tiene cerca a Salazar y ahora por la banda contraria, en el otro lindero del área, la busca el equipo de El Salvador para Merino. Pero no meten el balón al centro y están perdiendo tiempo. Llevamos 2 minutos jugando por las bandas sin absolutamente ningún resultado. Y ahora sale a toda velocidad el equipo tico, lanzando hacia el frente a Fonseca, que ha quedado solo. Y mire el error en la saga de parte de Velázquez. Fonseca lo controla, Carlos Hernández filtra y la tiene el arquero Gómez. Continúa equivocándose la selección salvadoreña. A su frente en Costa Rica, en la saga tica, ha encontrado a 3 baluartes. 3 jugadores que han sido insuperables, como Drummond, Cordero y Umaña. Cuando aquí les presentamos el resumen, gentileza de Budweiser Select, no ha podido anotar la selección dueña de casa. Sí marcó 2 goles Costa Rica. Primero Wallace y luego Fonseca, quien es desde hoy el máximo anotador en la historia de la selección nacional de Costa Rica. Ahí tenemos los amonestados: Anaya, Erazo, Merino. Y después, en la selección rival, González, Fonseca, Barrantes y Rodríguez. Y Merino y Erazo debieron haber recibido la roja. Por supuesto. Hay decepción en la tribuna, pero Costa Rica ha ganado bien el partido. Hay decepción, Fernando, pero no hay enojo contra los futbolistas, porque el público sabe que el esfuerzo, la selección dueña de casa lo realizó. No ha podido ante este rival. Por algo, Costa Rica ha ganado 5 veces esta Copa de Naciones de la UNCAF,
y su rival El Salvador buscaba por primera vez en la historia disputar una final. Hay una diferencia clara entre estas dos selecciones históricamente. Ahí está quedando el balón por los aires. ¿Quién lo pone en el suelo? Lo pone la selección de Costa Rica, pero se barre con todo ahí Salazar. Controlando su esférico, ahí está Troy Bennett. Atrás con Umaña. Umaña la divide y la tiene la selección del Salvador, pero otra vez la vuelve a regalar y otra vez la vuelve a recuperar. Jalón de playera, venía con todo. Ahí lanzando el esférico Galdames y ya la tiene Eliseo Quintanilla. Quintanilla tiene la pasada de Salazar, saca el centro, muy largo, muy largo. Y el balón se pasa de costado ante el esfuerzo de Martínez. Este arroz ya se coció. Lo que debe ser en estos momentos la alegría que ronda a los fanáticos de Panamá después de esa victoria lograda importantísima por 2-0 en ese partido que tuvimos a primera hora con el penal que remataron en excelente forma para sentenciar el resultado de Felipe Baloy con el 1-0, con los aficionados que ahora se van, pero esa final que se viene que tendremos el día domingo no se la pueden perder entre las selecciones de Panamá y Costa Rica. Ahí está el balón que pertenece a la selección tica. El cambio de juego largo, largo de Drummond, donde viene saliendo Barrantes. Barrantes no trae mucha prisa todavía. Va buscando Barrantes hacer algo. Y al fondo el control es a cargo de Anaya. Anaya en los últimos parpadeos ya del partido. Un minuto para el término del tiempo reglamentario, más lo que decida agregar Archundia. Balón largo, te echando ahí un poco a Cordero. Llegando Bennett, Quintanilla la sigue peleando. Y el esférico es roto simplemente tres cuartos de cancha, donde la quiere bajar ahí Bernard. Y la juega en corto para donde ya no tiene piernas Fonseca y viene a poner el balón en circulación Merino y la gente comienza a abandonar la cancha del Cuscatlán ya en forma por demás masiva. Además creo que algunos corrían para arriba porque había algún problemita ahí en la tribuna. Y lo que la gente no debe hacer, Fernando, es silbar, es reprobar la actitud de esta selección. Hay que pensar en el trabajo a futuro, en lo que se viene, en la Copa Oro y la clasificación que, no olvidemos, logró esta selección dueña de casa de El Salvador. Balón largo, corte de cabeza de Jervis Drummond. El esférico va retrasado, donde vuelve a buscar venir a la carga la selección del Salvador. Pero Costa Rica la pone a tierra de nadie, dos minutos más. Nos vamos hasta los 47. Y esta situación nos tiene la final Costa Rica-Panamá. El Salvador va a enfrentar a Guatemala por el partido del tercer lugar. ¿Quién lo iba a decir? Se repiten partidos de grupo en tercero y cuarto, primero y segundo. Y se da la final con dos selecciones que se enfrentaron como Costa Rica y Panamá. En ese partido que terminó con la victoria sobre el final de los canaleros, con ese gol recordado de Blanco colocando la pelota con muchísima categoría, con pierna derecha, cuando estaba terminando el encuentro. Una gran final la que estaremos disfrutando junto a todos ustedes a través de Galavisión en vivo. Por supuesto que antes tendremos el partido por el tercer lugar entre las selecciones de El Salvador y Guatemala y después el plato fuerte de la jornada, Costa Rica contra Panamá, en la novena edición de la Copa de Naciones de UNCAF. Viene hacia el frente Drummond Fonseca, rompimiento de la selección de El Salvador. Vamos a buscar una última. Martínez simplemente rebotando el balón y Medford ya tiene las manos atrás, convencido de que esta situación se resolvió bien a favor de Costa Rica, pero para ganarle a Panamá, Costa Rica deberá esforzarse mucho más de lo que se esforzó el día de hoy, porque Panamá está crecida. Es una selección que ha sido de lo más relevante últimamente en el fútbol centroamericano y que ha tenido el mejor desarrollo de los últimos años. La salida de los ticos la tiene la selección del Salvador. Después de esta nos vamos. Pacheco tira, la tiene Porras, y cuando Porras despeje vendrá el silbatazo de Armando Archundia y esto se acabó.
Ahí está el despeje. Silbatazo de Armando Archundia. Costa Rica buscará su sexta corona de la UNCAF el próximo domingo en contra de Panamá. De los Cobos buscando ir a consolar a sus jugadores. Y me parece muy correcto de los ticos no hacer mucho aspaviento. Están respetando el dolor del Salvador de quedar eliminado como local. Obtiene la victoria la selección de Costa Rica. La imagen del entrenador, el mexicano Carlos de los Cobos, el responsable de guiar a los salvadoreños. Importante lo realizado, alcanzando la semifinal, perdiendo por 2-0 contra Costa Rica en un partido que se definió